Como siempre, muy contento de compartir con ustedes lunes de Cinemateca Rocío. Hoy tenemos un documental revelador, a pesar de que el personaje es emblemático, histórico, una figura señera en nuestra historia patria. Así es. El héroe olvidado. Y vamos a conversar, puedes presentar a nuestros invitados sobre este tema y van a ver ustedes este documental para que lo puedan comentar y difundir, porque el título ya dice mucho, El héroe olvidado. Así es, Roberto. La bienvenida a nuestros invitados, don Raúl Arias, historiador y además conductor de este documental que verán los televidentes de lunes de Cinemateca. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, gracias a ustedes por invitarme. Y don Rubén Andarío Arena, el director de este documental. Muchas gracias, Rubén, primera vez en el programa, el lunes de Cinemateca, sí. Pero qué dicha que tuvimos gracias. La oportunidad. Sí, y acabamos de comprometerlo antes del inicio del lunes de Cinemateca para un nuevo programa con otra producción de Rubén Darío Arena, muy interesante. Muchas gracias, bueno. Rocío, gracias Roberto por invitarnos. Vamos a ver el documental para entrar en materia. Posteriormente se incorporará don Mauricio Ortiz, productor de todo este trabajo que tiene varias, digamos, versiones o aristas, un libro que ya les mostraremos. En fin, veamos El héroe olvidado para conversar con don Raúl Arias y con don Rubén Darío Arena sobre este documental tan revelador. Quiero enviar un mensaje a los jóvenes, a los estudiantes, profesores y a toda mi querida Costa Rica. Al ser don Juan Rafael Mora Porras, mi bisabuelo ha sido para mí no solo motivo de honor, sino que desde muy temprana edad comprendí que el descender del héroe nacional conlleva una responsabilidad ante la sociedad costarricense y ante la familia. Nunca cedan a la lisonja. No sean cobardes ante las responsabilidades. Huyan del negocio fácil. Cumplan con sus deberes cívicos, ya que si reclamamos derechos como hijos e hijas de la patria libre que nos legaron nuestros abuelos, tenemos el deber de cumplir con nuestros deberes. En el aula, el trabajo, el taller, en el campo y en toda actividad que dignifica al hombre. Don Juanito fue ejemplo de entereza, lealtad, entrega y amor por Costa Rica y su libertad. No dudó en cambiar su bienestar y cómoda posición económica para acudir al servicio público. Sacrificó todo en aras de una Centroamérica libre. Las pequeñeces y oportunismo de los hombres le arrebataron la vida. Don Juan Rafael, en el momento de escoger entre su bienestar y el de los suyos, se sacrificó ante el altar patrio. Juan Rafael Mora Porras era un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos como cualquier ser humano. Estaba dotado de un carácter fuerte, de una capacidad innata de liderazgo y don de mando. Eso algunos lo interpretaron como dictatorial y lleno de prepotencia. Pero de no ser así, Costa Rica no habría podido triunfar sobre el poder filibustero durante la gloriosa campaña nacional. Costa Rica tenía en 1856 poquito más de 100.000 habitantes. Walker y sus filibusteros venían de un país, de los Estados Unidos, con 25 millones de habitantes. Y Mora comprende que la defensa de Costa Rica es a la vez la defensa del idioma español frente al inglés, la defensa de la religión católica frente al protestantismo individualista, es la defensa del derecho napoleónico frente al derecho consuetudinario de los angloamericanos. Es una verdadera confrontación de civilizaciones, como se dice en la actualidad.
Y la grandeza de Mora es que él comprende hacia el futuro el significado de aquella confrontación, porque cuando él llama a la guerra, dice que se va a pelear no solamente por Costa Rica y por Centroamérica, sino por la libertad de Hispanoamérica. Era una etapa muy temprana, hacía muy pocas décadas que había comenzado la emancipación política de las colonias del antiguo imperio español en América, que dominó por 300 años, por tres siglos esta región. Un ejército para enfrentar una campaña como fue la del 56 debía ser meticulosa, cuidadosamente preparado desde años antes, y este es su gran mérito. Encargó esa tarea a su hermano, al general José Joaquín Mora, quien además era un estudioso del tema militar y obviamente quien se rodeó de militares capaces que pudieron aportar muchísimo a la campaña. Pero él, entonces, José Joaquín Mora, se enfrascó, se metió de lleno, de cuerpo y alma, a la construcción de ese ejército. Y fue tan exitoso que ya en 1855 se realizó en San José una maniobra militar con una participación masiva del ejército costarricense. Se realizó una gran maniobra táctico-operativa e incluso diría estratégica para, si tomamos en cuenta el tamaño que tenía el ejército en ese momento. Fue una demostración de que Costa Rica estaba tomando las cosas en serio y que las estaba haciendo bien. Sin ese trabajo previo habría sido imposible el éxito en la campaña. Entonces, nuestro ejército, siendo un país con poco más de 100.000 habitantes, llegó a tener ya para esa época alrededor de 3.500 hombres preparados. Y eso subió. El objetivo era elevarlo a 9.000 hombres. Imagínense ustedes lo que era en esas condiciones formar, estructurar, armar, habituallar, entrenar, dirigir un ejército de 9.000 hombres con una población de poco más de 100.000 habitantes. Corrían los años 1856-1857. Los Estados Unidos de Norteamérica se levantaban como una nación hegemónica que amenazaba con apoderarse de Centroamérica. La misión expansionista, en forma velada, estaba a cargo de William Walker y su ejército de filibusteros, quienes contaban con el respaldo del gobierno sureño y la Casa Blanca. El propósito de Walker y sus aliados se habría cumplido de no ser por la visión y capacidad de liderazgo del presidente Juan Rafael Mora Porras. ¿Por qué Juan Rafael Mora pagó con su vida su acción valerosa? ¿Por qué fue ejecutado por su propio ejército? ¿Por qué se intentó relegarlo al olvido? Marzo de 1856. El presidente Mora llama a las armas para defender la soberanía y la libertad de la patria. La acción no fue bien vista por sus enemigos. No contaron con el valor de oponérsele públicamente. Tenían la total seguridad de que Walker y sus tropas derrotarían al ejército costarricense en el primer combate y que Mora y sus generales serían muertos o caerían prisioneros. De esta forma, el camino hacia la toma del poder les quedaría despejado y podrían negociar un acuerdo conveniente con los norteamericanos. Sin embargo, el ejército salió vencedor en la batalla de Santa Rosa y los planes de los antimoristas se derrumbaron. El 11 de abril de 1856, en la batalla de Rivas, Costa Rica triunfa sobre las fuerzas filibusteras. Pero el costo fue muy alto. 140 muertos.
231 heridos, más 491 militares que caerían presa del cólera. El ejército se vio obligado a regresar y la guerra se detendría temporalmente. La cantidad de bajas fue un golpe inesperado que aprovechó el grupo opositor para promover una revolución en San José. Pero, ¿quiénes se oponían a Mora? ¿Por qué eran enemigos? La familia de don Mariano Montealegre Bustamante logró amasar una importante fortuna con la extracción de oro en el Monte del Aguacate, y gracias a esto, se convirtió en una de las mayores exportadoras de café al mercado inglés. En 1840, José María Montealegre, hijo de don Mariano, regresó de Inglaterra, diciendo que se había graduado de médico en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y pide la mano de Ana Mora Porras a su hermano mayor y jefe de la familia, Juan Rafael Mora Porras. Con el matrimonio se unen dos grupos familiares que se consolidan como los más grandes productores y exportadores de café del país. Los Mora y los Montealegre mantuvieron excelentes relaciones de amistad y de negocios, hasta que en 1851 una serie de conflictos intrafamiliares se combinaron con problemas comerciales y políticos, dando como resultado una división irreconciliable entre ambas familias. Mientras que los Iglesias, Aguilar y Tinoco se afiliaron con los Montealegre, los Escalante y Oreamuno lo hicieron con los Mora. Los enemigos de Mora desataron una campaña de desprestigio entre la población y acusaron al presidente de ser el zar de Costa Rica. El gobierno descubrió documentos de una conspiración que promovían Saturnino Tinoco y Francisco María Iglesias Llorente, donde hacían un llamado para derrocar a Mora. Ambos fueron apresados y hallados culpables. Imagínense ustedes 100.000 habitantes, una décima parte de la población muere de cólera. Además de eso, las bajas que se habían producido en la guerra misma. El país con una crisis económica muy seria, producto de los gastos de la guerra misma. Por otro lado, los centroamericanos no se habían sumado, estaban ahí, pero no habían combatido. Y todo esto se le achacaba como errores del presidente Mora. Empiezan a preparar un golpe de Estado en San José, como quedó demostrado. Y entonces, en ese contexto, el presidente tiene que dejar al general Cañas al mando del ejército en Rivas, envía adelante a José Joaquín Mora y luego él regresa a San José. Cualquier gobernante del mundo en medio de una guerra tan tremenda, ¿qué habría hecho? Pues posiblemente venir a fusilar a los conspiradores, a los que estaban saboteando la campaña nacional, etc. Hizo eso el presidente Mora, que habría sido típico de muchos otros gobernantes. No, vino a unificar el país. Eso es de un estratega de altísimo nivel, de un jefe político y militar como pocos. ¿Qué sucede? Busca la unidad. Y para hacer la unidad tiene que hacer concesiones a sus enemigos. No es que él estuviera creyendo que habían ya desistido de la intentona golpista. No, es que él sabía que en ese momento la unidad era básica. El ejército le plantea que está con él, entonces él hace concesiones, le perdona la vida a dos de los golpistas más connotados y sigue llevando adelante su plan. La sentencia del tribunal militar era el fusilamiento o el destierro. Ambas posiciones le fueron presentadas al presidente Mora, quien toma la decisión, no obstante, de cerrar el expediente. El señor Iglesias parte para Guatemala pocos días después, mientras que Tinoco se queda en San José atendiendo sus problemas y sus negocios personales. Para el presidente Mora, haber fusilado a alguno de los dos implicaba un gravísimo problema, dado que Iglesias era sobrino del arzobispo de San José, mientras que Tinoco era uno de los representantes de la élite de los Montealegre. Por otro lado, el haber buscado culpables dentro del ejército habría implicado serias consecuencias para el gobierno de cara a la campaña del tránsito que estaba muy pronto por desarrollarse. ¿Cuáles eran los intereses económicos que estaban detrás de la conspiración?
agosto-diciembre de 1856. Cuando la epidemia del cólera cerró su ciclo, el gobierno de la República retomó el tema de la guerra y comenzó a organizar la segunda campaña. El objetivo era tomar el río San Juan y los barcos que abastecían a las fuerzas de Walker desde los Estados Unidos. El magnate Cornelius Vanderbilt, como una forma de colaborar en la guerra, envía a Sylvanus Spencer, un marino experto y conocedor del río San Juan, para guiar a las tropas. Pero la verdadera intención de Vanderbilt era recuperar sus barcos de la compañía accesoria del tránsito. Spencer llegó a Costa Rica en compañía de un inglés llamado William Clifford Webster, quien se presentó ante el presidente Mora con una carta de recomendación firmada por el embajador de Costa Rica en Washington, Luis Molina. Mientras Spencer se involucraba con los planes militares, Webster le proponía al gobierno un convenio de préstamo o contrata, mediante la cual el país recibiría $1,000,000 con los que podría solventar el enorme déficit financiero que habían causado la guerra y el cólera. Era una oferta difícil de rechazar, ya que para Mora era vital contar con más recursos financieros para sostener el control del río San Juan y contener los intentos de las tropas filibusteras para retomar posiciones claves como Punto Hip, Great Town, el Castillo Viejo y el Fuerte de San Carlos. Pero Webster fue acusado por estafa en los Estados Unidos y las contratas nunca llegaron a formalizarse. ¿Cómo es que un gobernante de un país tan pequeño se atreve a ir a una guerra tan costosa? Y por primera vez Costa Rica incurre en una deuda. El gobierno de Costa Rica incurre en deuda para poder financiar el esfuerzo bélico de esa lucha por la libertad de Costa Rica, de Centroamérica, de Hispanoamérica y por la libertad de todos, porque era una lucha a favor de la humanidad y contra el esclavismo procedente en ese momento de los Estados Unidos de América. Se atribuye a Napoleón que para hacer la guerra se requiere dinero, dinero y más dinero. Y Costa Rica no tenía dinero. En cosa de 4 o 6 meses, Costa Rica acumula una deuda equivalente a $1,000,000, que era 3 veces el presupuesto anual del gobierno de Costa Rica. Y entonces el gobierno de Mora comienza a buscar auxilio en Chile, en Perú, en Cuba, que era entonces parte todavía de España. Estaba pidiendo 500,000 pesos. Un préstamo de emergencia para poder financiar los gastos de aquel país que había sido afectado por el cólera, cuya clase dirigente estaba dividida y el tesoro del Estado estaba en bancarrota. Y de ahí hay que entender en ese contexto entonces cuando viene un aventurero británico de apellido Webster a ofrecer el oro y el moro. Webster, que ya había estado en la cárcel en los Estados Unidos como estafador, era un tipo de una labia extraordinaria. Pero él se presentó en Costa Rica como si tuviera detrás de él nada menos que a Vanderbilt, el gran magnate de los ferrocarriles y de la banca de los Estados Unidos. Eso quiere decir, es como si ahora en Costa Rica se presentara alguien ante el gobierno como si tuviera detrás, digamos, a Bill Gates o alguno de los grandes multimillonarios del momento actual. Costa Rica necesita dinero, Webster parece tener detrás a Vanderbilt y por eso se firman unas contratas con él, pero siempre hombre de negocios precavido, don Juan Rafael Mora pone una condición: se requiere la aprobación, la aquiescencia, el punto de vista, la firma de Nicaragua de que está de acuerdo con la operación. Y ninguna de las 3 veces Nicaragua firmó, lo cual quiere decir que el valor de las contratas con Webster, si acaso, valían el costo del papel en que fueron escritas. En mayo de 1857, Walker, el filibustero y presidente de Nicaragua, se rinde en Rivas. El capitán Henry Davis lo rescata y lo lleva a los Estados Unidos, donde se dedica a planear una nueva incursión armada contra Nicaragua. El
Ejército Expedicionario de Costa Rica regresa a San José victorioso. El presidente Mora recibe a los combatientes como héroes, en medio de los aplausos y congratulaciones del pueblo. Ante el triunfo y la gran popularidad del presidente Mora, ¿qué hacían sus enemigos? Con la ausencia de Walker en el gobierno, Tomás Martínez asume la presidencia y exige a Costa Rica la devolución inmediata de Punta Castilla, Castillo Viejo y el Fuerte de San Carlos, así como la totalidad de los barcos que se les habían incautado a los filibusteros. El presidente Tomás Martínez y su ministro Máximo Jerez exigieron la salida de las tropas costarricenses de su territorio y amenazaron con la posibilidad de crear una alianza con los Estados Unidos para enfrentar a Costa Rica. Sabían que los norteamericanos estaban dispuestos a mediar a su favor con respecto a la posesión del río San Juan para garantizarse, bajo su dominio, la construcción del canal interoceánico. Pero Mora estuvo pendiente de los movimientos de Walker en los Estados Unidos y mantuvo al ejército en el río San Juan ante el peligro inminente de una nueva incursión filibustera. Además, logró descifrar claramente los intereses del gobierno de Washington y tomó una serie de medidas urgentes para reforzar la economía golpeada por los efectos de la guerra y al mismo tiempo mantener un ejército fuerte, capaz de contener fuera de las propias fronteras a las tropas filibusteras y a las nicaragüenses que tenían la intención de apoderarse de la región de Guanacaste. Ante la posición de Mora, el presidente Martínez acusa a Costa Rica de tener intenciones imperialistas y el 19 de octubre de 1857 le declara la guerra. Entonces, el general Cañas inicia negociaciones con el gobierno nicaragüense y todo concluye en abril de 1858 con la firma del Tratado Cañas-Jerez. Este tratado reconoce a Nicaragua como propietaria absoluta del río San Juan, mientras que Costa Rica tuvo que conformarse con el acceso restringido a la libre navegación y perdió los derechos patrimoniales sobre el río. Superada la crisis fronteriza con Nicaragua, el presidente Mora siguió gozando de gran popularidad y obtiene su tercera victoria consecutiva en las elecciones de 1859. No obstante, los planes para derrocarlo cobraban aún más fuerza. El 14 de agosto de 1859, a las 3:30 de la madrugada, el oficial Sotero Rodríguez, escoltado por un grupo de soldados, irrumpe en la casa de don Juan Rafael Mora. Un sirviente amenaza con un revólver al militar Sotero para que deje al presidente, pero don Juan Rafael le obligó a dejar el arma. Mora fue conducido hasta la artillería, donde se le encerró en un calabozo celosamente custodiado. Casi al mismo tiempo que se derrocaba a Mora, fueron apresados José Joaquín Mora, José María Cañas, el licenciado Manuel Argüello, sobrino y asesor de Mora, el vicepresidente Rafael Escalante y otros funcionarios del gobierno. Al día siguiente, soldados de caballería escoltaron a los detenidos hasta Punta Arenas y Mora y el grupo completo zarpó en el vapor Guatemala rumbo al exilio hacia El Salvador. El coronel Lorenzo Salazar y el mayor Máximo Blanco, líderes del levantamiento, fueron militares destacados durante la campaña nacional y el propio presidente Mora los había nombrado en sus puestos como señal de confianza y reconocimiento. Ambos, cegados por la ambición y el poder, fueron sobornados por los Montealegre. Además de recibir una suma importante de dinero, fueron ascendidos a generales. Los golpistas colocaron en la presidencia a José María Montealegre Fernández,
Su bajo perfil político lo hacía aparecer como la pieza ideal para quienes deseaban gobernar el país a su antojo, incluyendo a grandes empresarios y militares, dueños absolutos del poder por muchos años. Después de un año en el exilio en El Salvador, don Juan Rafael Mora y sus seguidores reciben la noticia de que en Costa Rica se había producido una rebelión popular en contra del gobierno golpista y consideraron que había llegado el momento para un regreso triunfal a la presidencia de la República. Pero los moristas no sospecharon que la misiva era un engaño fraguado por los Montealegre y finalmente lograron que Mora cayese en la trampa y regresara al país. 28 de septiembre de 1860. Una vez en Punta Arenas, Mora y su pequeño grupo de 160 hombres armados cayeron derrotados al enfrentar a un regimiento de 1.500 soldados en la Batalla de la Angostura. ...28 de septiembre de 1860... En este lugar se construyó una trinchera de 3 metros de alto que cubría prácticamente todo el espacio de la Angostura de Punta Arenas. Las tropas del gobierno de Montealegre habían llegado desde San José con la misión de capturar al expresidente Juan Rafael Mora, derrocado un año antes. La batalla se inició en horas de la noche y los cañones de la trinchera comenzaron a disparar excepto uno, el cañón principal, cuya misión era destruir la fuerza principal de los invasores. Ese cañón fue cebado por el artillero Rafael Moya, determinando así la pérdida de la batalla para el grupo de los moristas, y con esta, la Batalla de la Angostura, se definió la historia actual de Costa Rica. Finalizada la Batalla de la Angostura, las tropas del gobierno llegan hasta el centro de la población de Punta Arenas. En medio del desorden generalizado, el expresidente Mora busca refugio en el consulado inglés. Hasta ese lugar llega Francisco María Iglesias, representante del gobierno, para ofrecerle que si se entrega, solamente él, Mora, será fusilado, salvando así a todos sus compañeros. La nobleza de alma del presidente lo hace entregarse sin reservas a su enemigo, siendo ese un acto ingenuo, puesto que 2 días después fue fusilado el general Cañas. Antes de entregarse a sus enemigos, en horas de la madrugada, don Juan Rafael Mora escribe una sentida carta de despedida a su esposa Inés Aguilar Cueto. Le manifiesta en 2 ocasiones no temer nada del terrible destino que le esperaba, preocupándole tan solo la difícil situación de indefensión en que quedaba su familia, reconociendo sin reservas que había cometido un grave error al regresar al país, víctima de una traición. Con sincero credo cristiano, perdona para la posteridad a sus enemigos, confiando con nobleza en que su sacrificio salvará la vida de sus queridos hermanos, amigos y compañeros. En las líneas finales de la carta, le expresa su amor hasta el último momento. De septiembre de 1860. En las primeras horas de la mañana, 2 hombres salen escoltados por una tropa de 8 soldados y un oficial. Tienen las manos amarradas hacia atrás. Uno de los condenados camina apesadumbrado. Es el chileno Ignacio Arancibia. Delante, el presidente Mora va con mirada serena y valiente. A la orilla del camino, muchas personas vitorean su nombre. Al llegar a los Jobos, ubican a los condenados debajo de la sombra de uno de los grandes árboles. El pelotón de fusilamiento se forma en 2 hileras de 4 soldados cada una. El oficial a cargo desenvaina su sable y da la injusta orden. Arancibia cae fulminado. Mora queda en pie. Los tiradores dispararon a los lados para no herirlo. El oficial con revólver en mano amenaza a la tropa con volarles la cabeza si en una segunda descarga no matan al sentenciado. La segunda fila de tiradores se prepara. Mora respira profundo y él mismo grita: ¡Fuego! Mora cae, pero permanece con vida hasta que el oficial le propina el tiro de gracia. El presidente Montealegre había solicitado al general Blanco que se deshiciese del cuerpo de Mora, arrojándolo al estero de Punta Arenas, pero este se opuso. Un grupo de amigos del expresidente interceden ante el general Máximo Blanco para rescatar los cuerpos de Mora y del general Cañas, asesinado 2 días después.
y en forma clandestina les dan cristiana sepultura. El grupo de extranjeros amigos de Mora, el cónsul de Inglaterra Ricardo Farrer, el de Francia Juan Bonnefil, el capitán Francisco Rogers y los ciudadanos suizos Santiago Constantin y Jules Rosat transportaron el cadáver de Mora y dos días más tarde el de Cañas en un bote alumbrado por faroles hasta el cementerio del Estero. Después del fusilamiento de Juan Rafael Mora, el 30 de septiembre de 1860, algunos militares y los representantes del gobierno insistían en que era necesario arrojar su cuerpo al Estero para hacer desaparecer toda evidencia del que había sido presidente de Costa Rica. El cadáver de don Juan Rafael Mora es transportado por su grupo de amigos hasta este sitio, el antiguo cementerio del Estero, quienes llevaron el cadáver por este trillo hasta una fosa abierta por ellos mismos. Dos días más tarde hacen lo mismo con el cadáver de General Cañas. Seis años después de haber sepultado los restos de los héroes Mora y Cañas en el antiguo cementerio del Estero, Juan Bonnefil regresa para exhumar los cadáveres, transportándolos hasta su casa en San José, ubicada diagonal al Hospital San Juan de Dios. En ese lugar permanecen durante 20 años. El 13 de enero de 1885, los restos de ambos fueron llevados al Cementerio General de San José, donde permanecen hasta el día de hoy. Cuando don Juan Rafael Mora se entrega a sus enemigos, es sometido a una corte marcial. La ley indicaba que para juzgar a un general tenía el tribunal que estar conformado por 5 miembros del mismo rango. El gobierno de la República tenía solo 2 generales, debiendo elevar a esa categoría al mayor Pedro García y a los civiles Francisco Montealegre y Francisco María Iglesias. El tribunal condena a muerte a Juan Rafael Mora en un dudoso e ilegal juicio que la historia condenará por siempre. Sobre las contratas Webster Mora se ha querido montar toda una novela que desde luego no tiene fundamento en la realidad. Y por eso muchas veces en torno a Juan Rafael Mora y a la gesta, la epopeya nacional que él encabezó, se baten tejiendo sus adversarios de entonces y de ahora que aún viven una leyenda sucia. Pero es deber de los costarricenses, es deber de los ciudadanos de hoy tener encendido y bien ajustado el sospechómetro para poder detectar por qué tanta mentira, tanta infamia que durante 150 años ha estado como una lápida de olvido sobre la figura heroica del libertador de Costa Rica, don Juan Rafael Mora. Dentro de las muchas desinformaciones que se han producido y se han generado alrededor de la campaña de nuestra guerra patria, se ha dicho que el ejército costarricense era un ejército de campesinos, descalzos, pobres, ignorantes, muy valientes, sí, pero que no eran soldados profesionales. Y esto no fue así. Afortunadamente, el presidente Mora había logrado crear un extraordinario ejército en las condiciones que había en ese momento. Y eso se demostró precisamente ya desde la primera batalla en Santa Rosa, cuando en 14 minutos el enemigo mordió el polvo. En una extraordinaria batalla calificada por los propios filibusteros como un acto de extraordinario heroísmo, arrojo y de elevado arte militar de parte de las tropas costarricenses. Y esto es mérito de nuestros abuelos, de lo cual yo me siento profundamente orgulloso. Las tropas centroamericanas entraron en combate por primera vez cuando fueron jefeadas por oficiales ticos. Y esto lo digo no por razones de valor o no valor, simplemente por razones organizativas. Teníamos los dirigentes con la fuerza, con el coraje y con el don de mando para lograr eso. Y eso no es cualquier cosa, sobre todo en una coyuntura tan difícil como la que se vivió en esa época. ¿Qué lecciones debemos extraer de esto? En primer lugar, si hablamos de estrategia, nunca puede haber una estrategia exitosa cuando las fuerzas están divididas.
si las fuerzas no comparten los objetivos, si no hay una motivación superior que las impulse al máximo sacrificio, no es posible una victoria en condiciones tan complejas. La unidad del país para enfrentar los grandes problemas está por encima de todo. Si no se logra conjuntar todas las voluntades dentro de una visión compartida de futuro, no hay estrategia, ni política ni militar, que sirva para absolutamente nada. Sin duda, el primer jefe de Estado que tiene una conciencia muy clara de lo que es y lo que representa Costa Rica. Para entenderlo a él, hay que conocer de dónde viene. Su padre había sido un hombre de negocios exitoso, había sido un patriota, había sido don Camilo capitán de las milicias en Cartago, había sido miembro de la Junta Patriótica de San José, que promovía la libertad de expresión y la educación de la gente. Pero además hay que entender que su primo segundo, primo hermano de su padre, don Juan Mora Fernández, fue el primer jefe de Estado de Costa Rica durante 9 años. Esto quiere decir que la estirpe de los Mora gobernó durante 19 de los primeros 38 años de la República de Costa Rica. Y hay que interpretar entonces el concepto de nación que fue construyendo primero don Juan Mora y luego don Juan Rafael Mora para comprender a cabalidad por qué Juan Rafael Mora llevó a Costa Rica en esa decisión extraordinaria a la guerra contra el filibusterismo esclavista procedente de los Estados Unidos en 1856 y 1857. Es decir, la estirpe de los Mora tenía claridad del tipo de nación que quería construir en esta parte del mundo y que había que defender. Una nacionalidad embrionaria que se solidifica en el sufrimiento y en la victoria compartidos. El sufrimiento por la guerra misma, el sufrimiento por la epidemia del cólera asiático, que afectó a la mitad de la población y mató al 10%, 1 de cada 10. Familias enteras que desaparecieron. Pero al mismo tiempo, la victoria extraordinaria de Costa Rica, primera vez en la historia de América y del mundo, en que un ejército procedente de los Estados Unidos fue derrotado en un país de lo que ahora conocemos como el Tercer Mundo. Esta es la estatura internacional, mundial, de Juan Rafael Mora Porras, el primer costarricense, el hombre que representa de una manera más precisa la esencia del alma de la costarriqueñidad. Juan Rafael Mora fue un comerciante cafetalero, el más rico del país, líder y conductor del modelo capitalista exportador de café a los mercados europeos, especialmente a Inglaterra. Tenía una clara conciencia republicana de soberanía y libertad para su pueblo y para todos los pueblos latinoamericanos. Costa Rica tuvo en él a uno de sus mejores gobernantes, a un gran líder, a un visionario. Como tantos luchadores de la historia, pagó con su vida su inamovible convicción patriótica. La traición de algunos de sus hombres de confianza, cegados por la ambición, lo obligaron al destierro y luego lo condenaron a muerte. Sin embargo, no lograron enterrar su espíritu. Su pueblo no olvidará jamás su vil asesinato, no para vengarse, sino para rescatar lo mejor de su pensamiento, para levantar su compromiso y gritar que la patria no se vende. Hoy, Juan Rafael Mora Porras resurge con más gloria que nunca. El pueblo costarricense lo ha proclamado. Nacional.
Estamos el lunes de Cinemateca hoy con don Raúl Arias y don Rubén Darío Arenas hablando sobre el documental que acaban de ver, El Héroe Olvidado, sobre la figura de don Juan Rafael Mora Porras, el expresidente de Costa Rica, el héroe nacional don Juan Rafael Mora Porras. ¿De dónde sale, Rubén, la iniciativa de hacer un documental? Y son dos preguntas en una. ¿Se puede en un documental sintetizar el personaje que fue Juan Rafael Mora Porras para Costa Rica, para nuestra historia? Bueno, ese fue realmente el reto, cómo decir tanto en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque esto puede ser, ustedes mismos hicieron una producción, bueno, se pasó aquí lo de Gesta, sí, que es... Gesta del 56. Exactamente, sí. que abarca mucho tiempo. Realmente, es lo que yo siempre digo, la base de toda producción para mí siempre es el guión. Sí. Entonces, sintetizar en el guión, ¿verdad? Lo importante es tratar de meter todo en tan poco tiempo, realmente fue todo un reto. En ese sentido, por ejemplo, para el guión de esta producción trabajamos tres personas. Raúl Arias hizo la parte del guión histórico, María Silva, la parte, digamos, del guión narrativo. Yo hice la corrección de estilo del mismo guión. Entonces tuvimos que meter tres cabezas, claro, para así poder sintetizar, digamos, de la mejor forma que se pueda contar una historia que tiene muchísimo, o sea, muchísimo que contar, ¿verdad? Y más si nos basamos en lo que conoce el pueblo, ¿verdad? Que muchos se limitan a lo que aprendieron en la escuela y hasta ahí, ¿verdad? Pero hay mucho más que eso. El documental lo describe muy bien, a la figura de don Juan Rafael Mora Porras, el gran estratega finalmente de la campaña nacional. Raúl, usted que se le consulta muchísimo en la televisión y en distintos ámbitos, ¿cree que este trabajo que ustedes elaboraron artísticamente y también históricamente lo redime a don, o por lo menos, entre comillas, lo da a conocer a don Juan Rafael Mora? Bueno, yo considero que sí, porque nosotros comenzamos este trabajo del Héroe Olvidado antes de que se le reconociera en la Asamblea Legislativa como héroe nacional y libertador. De manera que el Héroe Olvidado era pues el nombre que nosotros utilizamos para poder comenzar a sacar de la oscuridad al indiscutible héroe nacional nuestro, y que por razones de muchas índoles, inclusive por razones políticas en la época del mismo fusilamiento de Mora, pues se metió en el congelador la imagen de él como el gran héroe de la gesta del 56, y emergió pues un héroe que hemos venido manejando todos los costarricenses, que es Juan Santa María, de manera excluyente. Es decir, para todos es obvio que Juan Santa María es el héroe del 11 de abril, pero don Juan Rafael Mora tuvimos que rescatarlo de esa oscuridad y ponerlo en el lugar que le pertenece a él en la historia patria, y es el verdadero gran héroe, puesto que él fue el líder, no solo costarricense, sino centroamericano, causante de que el filibusterismo se combatiera y al final se venciera el destino manifiesto, que era una ideología nefasta de los Estados Unidos en expansión en la época, a mediados del siglo XIX. De manera que la pregunta, yo la diría que sí, el documental rescata de manera integral lo que es la historia de Juan Rafael Mora, porque algo importante, aprovechando la pregunta, es que la mayoría de los documentales que se hacen sobre historia son documentales planos, es decir, documentales que solo van en una dimensión, en una dirección, y es la perspectiva descriptiva de los hechos históricos. Esa es la visión tradicional de la historia que tiene la gente, ¿verdad? Que es una línea de tiempo donde los hechos van ocurriendo, ¿verdad? Uno tras otro, y así concebimos la historia. Sin embargo, para los historiadores, pues la historia no es así. La historia tiene una serie de dimensiones que hay de profundidad, que hace que no solo veamos la superficie del océano histórico, sino también el fondo marino. Así es que en este caso el documental, la persona que lo vea tiene la perspectiva no solo descriptiva, sino analítica, porque profundizamos en las causas, en los hechos, quién fue Juan Rafael Mora y sobre todo por qué murió, que es un detalle que la historia plana de la que estamos hablando se ha encargado de ocultar para proteger justamente a los culpables del crimen del general Cañas y del presidente Mora. Y en la historia de estos culpables, pues que la historia los ha condenado, y también pues la Asamblea Legislativa en el año 2010,
se ha mantenido al margen del juzgamiento popular a lo largo de más de 150 años. Así que el documental tiene la virtud de ser profundo y además descriptivo. Precisamente parte de los productos que ustedes nos traen, no solo es el documental, sino las crónicas periodísticas de la campaña nacional. Desde el punto de vista histórico, don Raúl, ¿qué aporta este documento, que es valiosísimo en cuanto a que tiene una recopilación de las crónicas periodísticas de la época, que es algo a lo que el común de los costarricenses no tenemos acceso nunca? Es la primera vez que se recopila un punto de vista de la campaña de 1856 que normalmente ningún costarricense conoce, como usted dice, y es el punto de vista de manejo informativo en los periódicos de los Estados Unidos y de Costa Rica. Sabemos que el Destino Manifiesto, que era una corriente filosófica expansionista de los estados sureños y en general de los norteamericanos, se refleja en los periódicos de la época con un apoyo irrestricto a la causa filibustera. Claro. Inclusive llegan a decir que Centroamérica tiene que ser repoblada por gente de ojos azules, pelo rubio, ¿verdad? Y la raza superior. Nosotros creemos que Hitler fue el primero que habló de raza superior, pero no. Fue en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, ese ya era anglosajón de que ellos eran los llamados a poblar y llevar la civilización a todos los lugares. Esa fue en parte la motivación de que William Walker llegara a Centroamérica y de que se hiciera un intento por dominar Centroamérica y anexarlo como un estado esclavista al sur de los Estados Unidos, cosa que no ocurrió porque Juan Rafael Mora fue el primer gobernante que venció al Destino Manifiesto en América Latina. Y esa es la principal gloria de él. Le agradecemos muchísimo al doctor Raúl Arias su participación en esta primera parte de Lunes de Cinemateca. En el próximo segmento se incorporará don Mauricio Ortiz, productor. Gracias, don Raúl. Con muchísimo gusto. Y continuamos también luego con Rubén Darío Arena. Encantado. Continuamos el Lunes de Cinemateca hoy con el documental El Héroe Olvidado, sobre la figura de don Juanito Mora, como le decimos de cariño los costarricenses, a la figura de don Juan Rafael Mora Porras, el expresidente y héroe nacional, libertador además de la patria. Sin duda. Recibamos hoy a don Mauricio. ¿Cómo está don Mauricio Ortiz? Bueno, un gusto, un placer estar aquí. Agradecerle a Roberto, a Rocío, a Laura, a doña Laura y a Alexander también. Claro. Muchas gracias por estar aquí, don Mauricio, productor ejecutivo de este proyecto, y entiendo, según nos ha comentado don Rubén, también parte de quien sembró la inquietud en ellos, la semilla para crear este proyecto. Cuéntenos, ¿cómo salió esa iniciativa suya? Bueno, en realidad la semilla me la sembró mi maestra hace muchos años, por decirlo así, como a todo niño y niña en Costa Rica. Yo tuve la dicha de estudiar en una escuela pública en San Ramón y ahí el 11 de abril y el 20 de marzo siempre nos hablaban de esta gran gesta. Mamá y papá siempre nos comentaban, Mauricio, ¿cómo le fue hoy el 11 de abril? ¿Qué le comentaron? Y ellos aprovechaban y me hablaban de unos antepasados que tuvieron algún rol, digamos, sí. Joaquín Ortiz, que participó en la gesta Santa Rosa, el hermano del que se llamaba Paulino, que fue el que Mora asignó para que recogiera los fondos en Heredia para la campaña, y otro personaje que se llamaba Juan Jacobo Bonfield, que era el cónsul de Francia, sí, en Costa Rica, que fue el que recogió los restos de Mora y Cañas. Por eso me sonaba a mí como muy novelesco y muy lejano. Claro. ¿Verdad? 45 años después, me leo un libro de don Armando Vargas que se llama El lado oculto del presidente Mora. Sí. Conozco a don Raúl y me vuelvo a reenamorar del tema. ¿Verdad? Yo me dedico a... Yo laboro en el sector privado y me cuestionaba por qué los costarricenses, hombres y mujeres, no conocían más sobre el tema. Tuve la dicha de contar con el apoyo de gentes extraordinarias para lograr esto, ¿verdad? Pensé en un documental y pensamos posteriormente en un libro. Entonces, para no caer en una lamentable omisión, hay que mencionar a don Mauricio Ortiz, a don Rubén Darío Arena, a doctor Raúl Arias y a Alejandra Portillo, claro, conocida actriz costarricense,
que forma parte de este equipo. Nada más, perdón la interrupción. Le agradezco a Roberto la aclaración, pero a eso iba. O sea, cuando uno cuenta con un equipo de gente voluntariosa y buena y muy capaz, como Rubén, que siempre fue muy receptivo, fue el que apoyó. La primera vez que hablamos de la idea fuimos él y yo. Contamos con el apoyo de Alejandra, vital para lo que es divulgación y demás, y la parte logística, y de un gran historiador, que es don Raúl, que él tiene un gran amor y un gran cariño a la patria. Y cuando eso le suma a usted la parte, digamos, de gerencia de un proyecto, ¿verdad?, que sea sostenible y ordenado, pues yo no voy a valorar el trabajo, pero sí se hizo de la mejor forma posible, ¿verdad?, para poder divulgar esa gran figura de Juan Rafael y esa gran gesta. Por supuesto. Soy creyente también de que el rol del sector privado en este aspecto debe apoyar cada vez más. Claro. Para no extenderme mucho, pero es importante, y llamo yo a la gente del sector privado a que apoye estas iniciativas, que a veces hay grandes ideas, pero no hay ese apoyo económico. Ahí es donde nosotros debemos ayudar más, y yo insto al empresariado a que apoye este tipo de proyectos que son muy satisfactorios. Si me permitís un comentario justamente eso, para acotar, no solo el sector empresarial, yo como personalmente hice todo un trámite con ProArtes. Ustedes saben lo que es hacer un trámite con ProArtes, para ver si podíamos enriquecer este documental con recreaciones, como lo hacen grandes, digamos, productoras, y nos cerraron las puertas. Entonces, nada más para, no solamente es del sector privado, también es del sector público. Es decir, porque ahí no tienen ese... O sea, yo lo que digo es, si la gente que está dentro del gobierno no siente esta pasión y este amor por sus propios, héroes, ¿cómo uno no se puede enamorar de lo que no conoce? Claro. Entonces, hay que dar a conocer una figura para que uno se enamore de eso, como nos pasó a nosotros. Claro. Nada más quería acotar eso, disculpa la interrupción. Rubén, precisamente, ¿cómo hace el director que se plantea hacer un documental como estos cuando precisamente es que no hay imágenes? No cuenta con recursos gráficos de la época, no cuenta con testimonios de la época, y sin embargo, ustedes entregan un producto tan valioso como que inclusive tienen la carta de don Juanito hacia doña Inés Aguilar. Entonces, cuénteme, ¿qué hace el director ante esta disyuntiva de cómo contar esta historia sin imágenes? Claro, es una muy buena pregunta, y realmente ese fue, digamos, como la espina en el costado siempre de eso. Primero, obviamente, hay algunos registros, como la carta que le escribió Inés, que eso está en poder, digamos, de la familia, que eso es otro tema para otro día. Están, digamos, algunos materiales que están en el Museo Juan Santa María, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el guión, uno dice, bueno, ¿cómo ilustro todo esto? Entonces, empezaban a haber huecos y huecos. O sea, tenemos las pinturas clásicas de Mora. Se hacen por encargo, ¿verdad? Se pintan cosas especiales para el documental. Claro. Por ejemplo, el fusilamiento de Mora, que fue un cuadro que surge gracias al corto, porque no había nada, no hay una sola pintura que refleje el cuadro del fusilamiento. Pero Carlos Aguilar. Carlos Aguilar. Sin Carlos Aguilar, yo creo que esto no hubiera sido posible. Claro. Definitivamente, al César lo que es del César. No, hay que reconocer la labor de don Carlos. Sí, yo hablé con Carlos y dije, Carlos, necesito ilustrar estos fragmentos que... Me dicen, no tengo mucho tiempo porque estaba haciéndolo el mural. Entonces, le digo, te voy a hacer... Y a modo de bocetos, yo luego lo trabajé en la computadora, lo coloreé en la computadora como para darle cierto, digamos, cierto carácter a la imagen. Entonces, así lo fuimos haciendo, ¿verdad? Y además de las entrevistas... digamos que es lo que para mí es clave en un documental. Bueno, realmente muchísimas gracias, don Mauricio Ortiz, don Rubén Darío Arena, don Raúl Arias y a Alejandra Portillo también por este maravilloso esfuerzo, y a don Carlos Aguilar también por su aporte. Nos parece que en este aspecto hoy cumplimos un papel histórico importante para recordar a todos y todas las costarricenses a don Juanito Mora, nuestro héroe nacional. Gracias, Rocío. Gracias, Roberto. Gracias a los invitados por haber compartido con nosotros, aunque fueron unos minutos, sobre este maravilloso trabajo que ustedes nos presentaron hoy. Bueno, muchísimas gracias, don Roberto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias también a ustedes, por supuesto, y no se pierdan nuestro próximo lunes de Cinemateca.